¿Qué tal, amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos en Tecolutla, Veracruz, con mis amigos de grupo. ¡Qué coco! Ah, bueno, la razón que estamos aquí disfrutando de la playa es que ayer nos pusieron a trabajar, ¿verdad? Así es, ayer estuvimos aquí en el evento de los Bikers 2018. Y pues estuvo muy bien, hasta el gorro esto, hasta el tope, se van a ver por ahí. Sí, que vamos a ver unas imágenes en lo que nosotros les contamos lo que viene aquí en la agrupación Qué Coco. Bueno, lo que viene es que se van a meter los que restan al mar. Sí, eso es lo que viene, lo que se aproxima. Bueno, vamos a liberar tortugas, pero tipo caguama. Sí, caguamón dura más, dicen en una radio. Y sí, bueno, lo que están viendo en pantalla ahorita son las imágenes del evento de ayer. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que aquí en Tecolutla bailan bien la cumbia sonidera, ¿sí viste? ¿Te diste cuenta? Sí, ahora sí que de aquí son movidos, les gusta lo guapachoso, y es lo que traemos. Porque hay lugares que la bailan, pero así como que distinto, y aquí sí se baila como si estuviéramos allá en el barrio en Tepito, ¿sí o no? Pues sí, así es, pues yo creo que había mucha gente de México, del DF, del Estado, había bastante gente de Querétaro, de muchos lados de la República nos vinieron a acompañar. Bueno, los chavos, ¿qué opinan? ¿Qué piensan de todo esto, de este evento de playa? ¿Qué les pareció? La verdad estuvo muy, muy, muy bien, la pasamos increíble y fue algo que la verdad disfrutamos mucho, que bailaran nuestro estilo de cumbia que traemos. ¿Y del güero qué opina? Porque siempre al del güero nadie le pregunta nada. Esta va a ser la primera vez en televisión que alguien le pregunta algo al del güero. Pues estuvo súper padre. Ah, es guache, perdón, me corrijo ante la cámara, es el guache. Estuvo súper padre, mucho movimiento, mucho baile y wow. ¿Sí te gustó? Ya. Y el animador no anima nada, está aquí atrás, triste, cansado, ¿qué pasa? La verdad es que estamos con Greenpeace, ahorita salvamos muchas ballenas a la hora que nos metimos al mar, saludando a toda la banda, ya ven, con toda la actitud que Coco, hoy, mañana y siempre. Bueno, se me hace que se quieren comer una sopa de tortuga sus amigos, unas caguamas. Y acá tenemos a una parte importante del grupo, el tecladista. Nadie toma en cuenta los tecladistas como deben, ¿verdad? No, nada más tóquenle y ya. Y el cantante. Los demás bailan, los demás se toman la foto, ya sabes, los demás toman la foto, pero pues ahí estamos echándole los kilos. Yo lo vi ayer, terminó el evento, está guardando su teclado bien triste y los demás con la paz y él guardando su teclado ahí. Así es, pero no pasa nada, pues ahí le echamos ganas. Saluditos por allá a toda la gente que nos ve, Rancho Grupero Internacional, por allá. Para saluditos para mi compadre Federico, que creo que no lo dejaron venir, ¿verdad? Parece que no hubo. Oye, le hubiera tirado un oficio o algo así para que lo pudieran. Lo hicimos público, pero lo que pasa es que, esta seña es que acá es calor la camisa. No, sí. No, tenía unas actividades, me contó que están la feria de el chile en nogada, están haciendo algo por ahí en Chignahuapa para el chile en nogada el día 9, a ver si les quedamos de aquel lado, aunque tenemos la justa pozolera de Sabrosita, tenemos la invitación por allá, la decisión va a estar difícil, pozole o chile en nogada, no sé, la gente que vote ahí en la página de Rancho Grupero, y bueno, vamos a seguir con más de Rancho Grupero, pero cuéntenos qué vienen, para qué planes nuevos vienen. Pues viene terminar el disco que estaba en proceso. Viene a acabarlo y... ¿Dónde nos quedamos? Estamos hablando bien bonito. Estamos hablando bien padre y esa cosa. Ah, no, estamos grabando. Edición. Cuéntame, ¿qué viene? ¿Para qué Coco este nuevo año que viene? Bueno, el fin de año y el año que viene, 2019. Pues ya viene el proceso de terminar el disco que el más nuevo, pues, o sea, el material número 2 de Qué Coco. Y pues a sacar algunos videos de esas canciones. Bueno, ahí en la cámara tenemos ahí a dos grandes amigos que se van a encargar de hacer el video de borrachos. Estuvo de locura ayer porque no había muchos borrachos, fue lo que nos costó trabajo conseguir. Sí, pues creo que todos venían así como que regañados, no sé qué les pasó, pero no había mucho borracho, pero pues no sé, nomás los dos que están atrás de la cámara. Sí, pero trajimos nuestro propio, ¿cómo se llama? La escenografía, son actores, la verdad ellos no toman nada, tuvieron que hacer el esfuerzo para salir en el video, son los extras. Con unas extras. Y bueno, vienen videos, ¿qué más viene? Cuéntame. Pues vienen más presentaciones próximas y viene el aniversario de la agrupación Qué Coco en Tlaxco, Tlaxcala. El 5 de octubre. Así es, nos viene apadrinando un gran grupo, Yaguarú, de Ángel Venegas, nos viene pues nos está haciendo ese gran honor de ser nuestros padrinos de primer aniversario de Qué Coco este 5 de octubre. 5 de octubre en Tlaxco, recuerden, Yaguarú, Qué Coco van a estar presentando material, bueno, el aniversario del grupo y
un super baile como los que se acostumbran a hacer cuando vaya Guarú y cuando van Kekoko juntos. Va a ser una explosión, ¿eh? Eso va a ser una explosión de musical. Bueno, los esperamos en Tlaxco, Tlaxcala, 5 de octubre. Recuerden, baile de aniversario de Kekoko. Y bueno, los dejamos porque nosotros estamos en la playa. Los que tristemente están trabajando, estamos sufriendo y nos están viendo en la pantalla, un saludo para ellos y... Qué pena, no están aquí con nosotros. Ah, de veras, un saludo para Canal 14 de Guatemala, un saludo para todo Canal 14. Acabamos de entrar a otro canal nuevo. Gracias por dejarnos entrar en sus pantallas. Y también el aniversario, el día 7 de Canal 12 de Tantoyuca. No pudimos asistir, pero bueno, ahí está el saludote para todos mis amigos de Canal 12 de Tantoyuca, 15 años. Aniversario, ya no tengo más aniversarios. Ya, están todos los aniversarios. Y nos despedimos con el grito de guerra, ¿qué te parece? ¡Somos los somos! ¡Somos! ¡Kekoko! ¡Man Rodríguez! ¡Chao, chao!